El Joya que viene a dar cobertura también a su botlane y parece que puede ser buena. Álvaro flaseaba, no caza por milímetros a Miki, aún así Joya sí que le va a cazar con el stun. Esto que puede ser la primera sangre por el equipo de quién? De Mad Lions Koi, el Joya que se va a transformar en Zira. Con el run no caza Hansama de milagro. Ojo, porque Hansama tiene que flasear. Salvarse de la ASE, tiene que flasear el muro. Le sale muy bien la jugada del equipo español. No duda, el conjunto de Win tiene prender y el bordado está disponible, pero ojo, parece que no quiere apretar la R al español y aparece Jaik. Es que se lo ha olido ya Mirwin, se lo ha olido que ponía un guard. Cuidado porque aquí no se va a poder salvar. Broken Blade que le cazaba y Jaik que lo remataba. Se lo olía Mirwin, pero si llega a haber sido mellado un segundo antes… Qué mala suerte, qué mala suerte, porque ya está solo. Está completamente solo, está completamente cazado. La pilla explosiva que le puede dar otra vida. ¡Ay, ay, ay! ¡La W de Renata! ¡La W de Renata que le va a hacer sobrevivir! Aparece Zuma por la espalda. Hansama que se puede morir. El limpiar era bueno, pero no le da tiempo a flashear. Y Miguelito se va a morir también. La flecha de Zuma que le para en seco. Es otro asesinato más para Mad Lions Koi, que está volando en estos primeros 10 minutos. Espectacular la W. Dos torretas de medio muy pronto en la partida y quieres evitar que entren fácil a jungla. Cuidado aquí, porque ya iba a saltar con todo hacia adelante. Le sigue Capsi con la falange imperial. Mirwin queda desposicionado. Se va a acabar muriendo a manos de Hansama. Y ojo con el Nashor, porque está en la zona y podría ser una opción. Cazar a Álvaro quizá es lo que prefiere Jaik. Álvaro que aguanta, pero quizá lo tiene muy difícil. El gas de Renata para defenderse. Ha empatado en dos jugadores y eso le permite sobrevivir. Pero ojo, mellado, porque puede ser Nashor para G2. Sí, esta puede ser situación importante del partido. De momento sigue dominando Mad Lions Koi. Son 500 de oro arriba. Está vaqueando Zupa. Sí. Vamos a ver, porque llega también la flecha. Teleport de Mirwin a la espalda. Se quiere juntar abajo el equipo de Mad Lions Koi. El knockup que no es bueno. Sigue bajando muy rápido. El Joya que no puede entrar. ¡Fresco! Triple knockup. Se queda vendido. Se va a acabar muriendo. Pero antes se va el asesinato sobre Varus. Está pegando Zupa de gratis. Mucho cuidado con el Joya, porque está accionando también a Broken Blade. Caps que no tiene falange imperial. A Broken Flashear. Rescate financiero que va a recibir finalmente el Joya. El apretón de manos que no es el mejor del mundo. Se acaba muriendo también. Tanto el Joya, Zupa como al. A todos, Torreta de tier 2 que pierde el conjunto de Mad Lions Koi. No puede sacar Mirwila de arriba. Y aquí estamos viendo que Kass pega. Vamos a ver, porque quiere jugar uno para uno. Le gasta la definitiva. Bordado que tiene también Mirwin. Hay acción también. La acción que mucho cuidado, porque Miki se puede quedar completamente vendido. Pero Mirwin, a ver qué quiere hacer. La solo kill es para Kass. Y abajo pilla Hansama. Han cazado a Hansama. Se va a acabar muriendo. No puede hacer nada el francés. Está llegando Broken Blade. Mucho cuidado con el Joya. Va a gastar el. Parece no porque saque ventaja a Freskovi, sino porque Azir es como la persona con más dinero en la partida. Con lo cual, comparado con otros, va astronómico Caps, que además tira la torreta de tier 2, pero es que Mad Lions la ha vendido por completo, porque lo que les importa es estar en el río. Es importante este dragón, puede ser alma para G2 o el primero para Mad Lions Koi, pero como mínimo quieren denegar esa bonificación para el equipo rival. Está muy lejos Mirwin, pero cuenta con teleportar y mantiene la presión. Mira, de medio Caps, está buscando Freskovi flanqueo, disfrazado de Gwen, el dragón que no se resetea, aunque por muy poquito intenta crear espacio G2, pero la teamfight que va a decidir la partida va a ser ahora. Va a saltar vía hacia adelante Freskovi, que parece cazado. Activa la definitiva, se trata de defender. Activa también el dragón. Y se ha muerto. Cap shutdown para el Joya y el dragón. El dragón, el dragón para quién. Lo está intentando hacer Zupa. Se va a hacer Zupa. Mad Lions Koi. Y hay que entrar demasiado. Mirwin se carga Broken Blade. Se muere a manos de Mirwin. Tan solo sobrevive Mikix. El dragón que se lo ha quedado a Mad Lions Koi, que se agarra todavía la partida. Lo cual es importante porque además el dragón no le vida. El Joya está lejísimos. El Joya creo que no llega. A ver, Álvaro. Va a llegar el gas, este puede ser bueno. 3000 de vida, el Joya va a llegar. Si llega, si el llega hasta rango. El Joya, no el Joya, el Joya, el Joya, el Joya, el Joya, el Joya. Lo smitea finalmente. Y Hansama tiene que gastar el destino. El apretón de manos es bastante bueno. Se acaba muriendo finalmente Zira. También hace Gwen, también hace Nico. Le sale bien de momento la tifa al equipo de Mad Lions Koi. O no, porque se complica. Va a acabar finalmente esto siendo un ace a favor de los chicos de G2 Esports, que en este minuto de partido hace que esto sea una teamfight fácil para el equipo de G2. Casi se muere Hansama por el daño del Nashor, por haberse metido en el foso. Pero la partida que se va a terminar a minuto 31, porque G2 con 4 integrantes vivos va a destruir las dos torretas del Nexo. Mad Lions Koi que ha peleado, pero G2 va a empatar en el liderato de la clasificación con el 3-1 junto con Heretics y SK Gaming dejando